Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Ya lo vieron en el título, por fin vamos a entrar a lo que es al Museo de Cera. Lo tenemos de este lado. Ya tenía ganas de venir a este lugar, ya por fin se me va a hacer. Andaba por estos rumbos y dije, pues ya que estoy aquí, deja aprovecho, deja entro para poder ver lo que son los personajes y pues ver qué más puedo encontrar ahí adentro. Yo a este lugar, cuando era niño, mi papá nos traían estos rumbos, pasábamos mucho por aquí y siempre en ese museo siempre salía llorando o pasaba llorando, pues pasaba haciendo berrinche porque había como que un personaje mecánico, ya sea Chucky o una bruja o algo tenebroso, y pues yo era muy, muy miedoso y pues siempre me ha dado miedo pasar lo que era en esa calle. Pero pues ya estamos adultos, ya no me va a dar miedo, ya lo vamos a superar y por fin vamos a entrar. Así que vayamos a comprar nuestro boleto. Y bien, miren, aquí tenemos lo que son los costos de entrada, que es un museo, Museo de Cera o Museo de Ripley, 95, niños 85 y estudiantes tienen descuento. Dos museos, que es Museo de Cera y Museo de Ripley, y cinco atracciones: Museo de Cera, Museo de Ripley, Viaje Fantástico, Túnel Giratorio y Laberinto Espejo, por 260 y estudiantes 220. Muy bien, yo creo que aquí voy a hacer la grabación dual porque me va a servir mucho. Aquí ya vamos a encontrar algunos personajes que son de cera. Aquí me hubiera servido mucho si hubiera traído el cabello largo junto con la barba. Vamos a hacer el cambio de cámara. Ahí está. Aquí nos encontramos al buen Buki. Ahí está, miren. Vamos a encontrar también personajes como Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Miren, también tenemos a lo que es a Guillermo del Toro. También más podemos encontrar a lo que es Johnny Depp. Una de las indicaciones que te dan aquí adentro es de que puedes tomar fotos, puedes tomar videos, pero no puedes tocar a ningún personaje de los que tienen en esta parte. Allá podemos apreciar al Peje y a Biden. Ay, no vamos a tomar muchas fotos aquí. También vamos a encontrar a lo que es la importantísima mexicana Salma Hayek. Vamos a dar una 360 aquí para que vean. Está chido. Hasta ahorita pues hay unos personajes importantes, muy muy conocidos. Aquí tenemos al Víctor. Ahí está Irene. Ay, este como que mueve la boca, Irene. Miren, ¿ya vieron? Es una proyección lo que tiene en la cara. Y la proyección hace que se mueva. Mira nomás esos piropotes que se avienta. Chale, yo quería estar en el Museo de Cera, pero pues de visitante. No, que ahora me tienen aquí chambeando todo el día. Pero pues no se entiende, ¿eh? Yo sé que este tipo de guapuras no se ven todos los días. Me cae que hay veces que amanezco guapo, pero exagere. Les suplico a los bizcochitos que no me vean con ojos de morbosidad, ¿eh? Y no se me acerquen mucho porque me cae que sí me ando derritiendo. Muy bien, ya terminamos lo que es esta primera parte. Ahora vamos a bajar unas escaleras porque aquí hay más personajes. Incluso hay una muchacha tomando una foto. Ahí está. Vamos a poderlo encontrar lo que son algunas reinas y príncipes. También aquí vamos a encontrar a Dalai Lama. Vea. Sigamos moviendo para este lado. Leonardo da Vinci. Para que vean. Vamos a enfocar aquí a los dos. También tenemos algunos expresidentes de aquí de México y de Estados Unidos también. Entonces, la mera neta, si vienen a Guadalajara, sí se los recomiendo que vengan aquí a este lugar. Aquí vamos a poder encontrar a Vicente Fox, algunos presidentes de aquí, de México, y a lo que es Felipe Calderón, a la banda, miren. Unos traguitos de tequila, ¿o qué, mi Felipe? Ah, miren.
me están empañando los lentes. Aquí lavando. A este no lo ubico. Pero a este sí. El Enrique Peña Nieto. Anda muy quiricoso. Véanlo. Aquí vamos a poder encontrar lo que es Donald Trump. Dando un buen like. Vladimir Putin y el presidente Barack Obama. Por un momento, se los juro, que pensé que sí había personas aquí sentadas. Mira, aquí están dos. Aquí vamos a encontrar lo que es el Papa y aquí a Jesús, como pueden ver. Miren, allá entró esa señora, da miedo. Ay. Aquí tenemos al Papa. Vean. ¿Se imaginan así como la película esa? No me acuerdo cómo se llama, la del museo, en donde todos cobran vida después de la noche. Aquí conversando todos y todo. ¡Qué loco! Y pues les digo que también tiene esta sección. Cuando estaba morro, me aventé nada más una novela con este compa. Y aquí también vamos a encontrar lo que es Mario Cantinflas, el Santo, Francisco y Madero. Acá ya no conozco algunos en ese. María Rojo, no. Dolores, no, tampoco. No, ya ninguna de estas la ubico o lo ubico. Vamos a ver qué más aquí hay de este lado. Personaje de fútbol. Vamos a entrar. Banda, ya encontré a Leo Messi. Se vino a trabajar al museo. Aquí lo tenemos. Ya después de su salida, pues, tuvo que venir a buscar chamba en estos lados. Así que aquí lo van a encontrar si lo están buscando. Ya lo vieron. Aquí tenemos a Chicharito, al Rey Misterio. Este creo que se llama Roberto Sánchez Ibarra. De este lado, las que conozco, Ana Guevara. A ver, déjenme copiar. Aquí está. Y lo que es Leo Messi. Y ya estando aquí, pues, Blancanieves, Spider-Man, E.T. también, Plaza Sésamo, aquí lo tenemos. Tenemos también a lo que es Superman, ¿de qué lado? Batman, Wolverine y muy, muy famosamente, el Chespirito. Ya hemos salido y aquí van a poder encontrar tintes para llevarse algún recuerdo y todo eso. Ahora vamos a pasar a lo que es al Museo de Ripley, aunque usted no lo crea. Aquí en el museo lo que vamos a poder es encontrar una cabeza de jíbaro. Unas personas muy, muy chiquitas, vean. Aquí tienen el trofeo. Y lo que son los hombres más grandes del mundo. 2 metros 80 centímetros, no más. Imagínense haber conocido a uno de estos vatos. Esa era la mona que les digo que siempre me asustaba. Incluso a veces los intercambiaban. Vamos a poder encontrar una catedral completamente de azúcar. Está hecho con 4915 terrones de azúcar. Vean, impresionante. Una estatua de Shiva. Me llamo y no temas extraordinario del mundo. Tómalo en cuenta que nací sin piernas. Vamos a poder encontrar lo que es un Transformer. Vean esto, ahora que lo vi, dice: toca la pantalla y llama al tiburón. Miren. Ay, güey, ay. Vamos a entrar de este lado, miren. Vamos a poder encontrar un dinosaurio caníbal de 2 patas. Dice que podría medir hasta 3 metros. Una máscara india.
Vean eso. Impresionante. Dice aquí que te tomes una foto. Lo que podemos ver aquí es de que vamos a ocupar bajar. Y estas escaleras son un piano. Vamos a bajar y va a sonar. Hay que tocar esta parte necesita para que lo aprecie. Mira. Ya creo que me llamo mucho. Vamos a continuar bajando. Vamos a poder encontrar la Torre Eiffel de palillos. Fue construida con 3000 palillos y le tomó 240 días para construirlo. La Torre Eiffel. Aquí a mis espaldas tenemos unos reyes africanos de la fertilidad. Dicen que si los tocas te puede traer o iniciar una familia. Así que por el momento no los vamos a tocar. Ahorita no andamos en eso, vean. Esperemos no tocarlos por el momento. Y gente, pues hasta aquí la experiencia de lo que fue el Museo de Cera. Si llegan a venir a Guadalajara o si son de aquí de Guadalajara, neta se los recomiendo, Museo de Cera y Museo de Replay. Nos vemos en el siguiente video. Bye.